Así que fíjense, estamos también pendientes de todas las situaciones. Quiero ratificar, aquí el equipo económico me hizo un conjunto de propuestas para apoyar a los comerciantes, a los pequeños y medianos productores, a los industriales, a las industrias, mejor dicho, a los trabajadores y trabajadoras, ¿no? Y he firmado el decreto que será publicado en Gaceta Oficial, señora vicepresidenta, mañana, miércoles 7 de abril, para extender hasta el mes de septiembre de este año la prohibición de ejecutar garantías de créditos. Es decir, no se le puede quitar la garantía a nadie. Todo esto por la pandemia. Garantía protegida. Prohibido la ejecución de garantías de crédito. Lo extendemos hasta el mes de septiembre. Segundo, la prohibición de reclasificar el riesgo crediticio. La prohibición de reclasificar el riesgo crediticio. Como saben, la clasificación del riesgo crediticio le informa a las entidades, bueno, cómo son los pagadores, ¿no?, de los actores económicos. Sería injusto degradar la clasificación de riesgo crediticio de cualquier deudor por la pandemia. Así de sencillo. Todo esto hay que explicarlo, señora vicepresidenta, mañana. Una buena rueda de prensa contundente. En tercer lugar, la prohibición expresa y absoluta de desalojos forzosos para proteger a la familia, a emprendedores y pequeños comerciantes a nivel nacional. Tercer lugar, Aristóbulo, Trompiz, señora vicepresidenta, primera combatiente presente, Silvia Flores. Son tres elementos fundamentales. Además, se establece, pendiente, pues, estamos en miércoles de misiones, martes de misiones, martes social, en plena cuarentena, y me pareció muy importante que hiciera estos anuncios para proteger a los actores económicos, sociales, trabajadores, trabajadoras, empresarios, empresarias. Se establece que las nuevas micros y pequeñas empresas que se creen en el 2021 no pagarán tasas ni en SAREN ni en el registro mercantil. Se hará totalmente gratuito para facilitar la creación de microempresas y pequeñas empresas. Igualmente, las nuevas microempresas y pequeñas empresas que se creen durante el año 2021 no pagarán impuesto sobre la renta por los ingresos generados hasta el 31 de diciembre del 2021, siempre y cuando declaren sus ingresos exentos y cumplan con las condiciones y requisitos establecidos. Esto hay que explicarlo bien. Yo sé que los micro y pequeños empresarios que me escuchan lo entienden. Y bueno, usted riegue la voz a sus colegas, a sus compañeros, a su gente de trabajo, a sus vecinos. Para este fin, se entenderá como micro y pequeñas empresas aquellas cuyas ventas no superen el equivalente de 400 petros anuales. Hay que explicar bien esto. Además, anuncio, se retoma a partir de esta semana y del mes de abril el bono de apoyo solidario al trabajador y a la trabajadora venezolana de las empresas del sector privado. El bono Quédate en Casa para 2.100.000 trabajadores y trabajadoras
de las empresas privadas. Hay que hacer la coordinación para que las empresas privadas vuelvan a renovar sus nóminas. Nosotros tenemos las nóminas porque así actuamos. Recuerden ustedes, el año pasado, apoyando a todos los trabajadores y trabajadoras de las empresas, de las industrias privadas. Igualmente, anuncio el depósito de un bono para los trabajadores por cuenta propia, los trabajadores autónomos. El bono cuarentena radical durante este mes de abril y lo estaremos extendiendo. Quiere decir que 4 millones de trabajadores y trabajadoras por cuenta propia que tenemos registrados en el sistema Patria recibirán este bono especial cuarentena radical, que ya se depositó su primera parte, la mitad, el día de hoy, cayendo y corriendo. Correcto. Estaríamos alcanzando a 6.100.000 trabajadores de empresas privadas y cuentapropistas, ¿verdad? Estos son algunos de los elementos que quiero anunciar. Fíjense ustedes, les estaba diciendo, ¿no? Los cuentapropistas están en el sistema Patria, son 4 millones de trabajadores y trabajadoras, los llamaban antes buhoneros, por búho. ¿Sabes por qué le decían buhoneros? Por búho, porque no dormían. ¿No? Estaban con su mantel en las calles sin dormir. Son trabajadores y trabajadoras, que los respetamos, los queremos y los protegemos. A ellos, bueno, dado que son los más afectados, los cuentapropistas, le estamos dando un bono especial cuarentena radical. Hoy se depositó la mitad del bono y la próxima semana la otra mitad, apoyando pues todos los esfuerzos que hay que hacer a los trabajadores de la empresa privada también. Su bono quédate en casa. Y a los 9 millones de carnetizados que reciben sus bonos regularmente, todos los meses, lo tienen totalmente garantizado. 9 millones. Quiere decir que estamos hablando de una población de 15.100.000 venezolanos que recibirán una protección dineraria a través del bono del sistema Patria especial del mes de abril para enfrentar, bueno, toda esta situación de esta segunda ola del coronavirus con la variante Bolsonaro. Bolsonaro 1, Bolsonaro 2. Aquí tengo otros anuncios, fíjense ustedes, atención. Se dispone en el marco de la emergencia por la llegada de la variante Bolsonaro P1 y P2 del coronavirus, que la cartera única productiva oriente la inversión financiera principalmente al sector agroindustrial para garantizar el alimento y los CLAT para el pueblo. Eso hay que orientarla con mano exacta, con mano como un cirujano, como que utiliza el bisturí. Y que la cartera y todo ese dinero vaya al sector agroindustrial para producir alimentos, procesar alimentos. Todo eso lo va a explicar la vicepresidenta mañana con detalle. También quiero anunciar las personas naturales, eso es el lenguaje de los abogados. Las personas naturales es la gente común. Las personas jurídicas son las empresas. Pero a los abogados les gusta escribir así para que nadie los entienda, para echársela. Se la echan. Escalón ahora va a estudiar Derecho, entonces dentro de 5 años va a ser abogado y también se la va a echar Escalón. Capitán abogado, doctor capitán lo va a llamar, doctor capitán diputado, don Escalón. Bueno, fíjense ustedes, las personas comunes y corrientes, los ciudadanos de este país que estén registrados en la plataforma Patria para el pago del agua potable y la luz eléctrica recibirán un descuento del 25% en la tarifa para el mes de abril y mayo.
Y vamos cuidando entonces. Si mantenemos el 7 más 7, vamos cuidando. Estamos previendo abril y mayo 25% menos de la tarifa. Igualmente, la implementación del plan de sustitución de importaciones para defender la producción y el empleo nacional. En este mes de abril se expedirá un nuevo decreto que regulará aranceles a fin de defender nuestra producción nacional y disponer de recursos adicionales para atender la emergencia sanitaria. Yo quiero firmar ese decreto hoy mismo en la noche para que usted lo publique mañana, señora vicepresidenta y ministra de Finanzas. Igualmente, anuncio, he firmado el decreto de extensión de la inamovilidad laboral de todos los trabajadores y trabajadoras del país hasta el 31 de diciembre del 2022. Protección de estabilidad, protección de ingresos, protección de la vida laboral y económica del país. Bueno, aquí está, ¿ves? Todo el material se lo entrego a la vicepresidenta. Aquí taché algunas cosas que no deben ser. Señora vicepresidenta, doctora Delcy Rodríguez, por favor.